Más de 30 municipios de la entidad están en alerta roja desde ayer debido a las fuertes precipitaciones durante el paso de la tormenta tropical Matthew, medida que en algunas zonas podría extenderse hasta el día de mañana. Para atender las necesidades de la población de esas regiones, iniciaron a sesionar de forma permanente los 12 consejos regionales de protección civil. En tanto, dependencias federales y estatales activaron sus planes de contingencia ante fenómenos naturales. Estos fueron los informes que dieron a conocer los representantes gubernamentales que asistieron a la 13ª sesión extraordinaria de protección civil, quienes admitieron que en ríos que no tienen bordos, como el Santo Domingo y el Sabinal, podrían presentarse problemas, por lo que confirmaron que monitorarán permanentemente los afluentes durante las emergencias. Asimismo, exhortaron a la población a seguir las indicaciones oficiales, sobre todo a quienes viven en márgenes de corrientes de agua o en zonas susceptibles de deslaves. También recomendaron a la ciudadanía no salir de viaje, debido a que el pavimento estará húmedo, además de que la amenaza en regiones montañosas es latente. De acuerdo con pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno entrará por la selva y afectará a todo el estado, aunque está previsto que en la región Istmo Costa las afectaciones no sean tan graves como en las restantes. El director del Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres, Luis Manuel García Moreno, dio a conocer que en las siguientes demarcaciones del oriente de la entidad fue declarada la alerta roja a partir de las 7 de la noche del día domingo. El aviso podría levantarse por la tarde del día de hoy. Advirtió que la medida será extendida para los municipios del centro y norte del estado. Organismos de gobierno federales y estatales atenderán emergencias. Anunció que los 12 consejos regionales de protección civil efectuaron juntas de trabajo para coordinar esfuerzos para brindar auxilio a la población. En todos los consejos municipales de protección civil fueron efectuadas reuniones con el mismo propósito, para organizar la ayuda que brindarán en conjunto con secretarías como la de Desarrollo y Participación Social, Medio Ambiente y Vivienda y Desarrollo Social. Detalló que conforme al plan de contingencias ante fenómenos naturales, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría de Salud iniciaron con el envío de ayuda humanitaria y puso en guardia permanente su personal respectivamente. Mientras que las Secretarías de Infraestructura y la de Comunicación y Transportes empezaron a movilizar su maquinaria para acudir en el menor tiempo posible a los lugares donde se han registrado derrumbes. En tanto, todas las policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Estatal, Preventiva, Fronteriza y Auxiliar están listas para ayudar a la población en caso de ser necesario.